Cuando estamos adentro, lo primero que tenemos que hacer es sacarlo de la bolsa donde está y saber con qué mano vamos a dirigir el tigre. Es decir, cuál es la mano que va a ir adentro, si es la mano izquierda, si es la mano derecha. Para eso, obviamente, tenemos que ensayar como dijimos en casa. Entonces, yo tengo que saber si voy a poner esta mano o si voy a poner esta mano. A veces tenemos que trabajar con dos tigres, a veces trabajamos con uno solo. Si trabajamos con uno solo, tengo que fijarme de qué lado de este lugar voy a trabajar. Esto es como la cama matrimonial. Ella eligió. Me tengo que ocupar de mi tigre. En el trabajo con tigres, lo interesante es que yo me ocupe con el tigre. Existe el problema de que a veces la persona que está con vos trabajando te tocó a vos hablar en ese momento y después de ese momento le toca al otro, la conversación es un va y viene, y en un momento hay un silencio de uno mientras habla el otro. Entonces ahora le toca a Mimi hablar y yo me quedo ahí. Pero ¿qué pasa? Veo que Mimi no abre la boca del tigre. Entonces le digo. Y entonces ella me empieza, metete lo tuyo. Entonces yo le digo, a mí no me digas eso porque yo hice la obra. Y mientras nosotros nos agarramos a piña acá abajo, los dos títeres se quedan mirando así. Y el público, que no entiende nada, ve dos títeres parados mientras su matrimonio se agarra a piña. Entonces, la consigna con Mimi es, vos ocupate de los títeres, yo me ocupo de mí. Y entonces hablamos de otro. Porque no se crea que es fácil. Trabajar entre dos personas y aparte que sea tu esposo. Entonces el problema es que cuando vos hablás, ahí en ese momento te ocupás de lo tuyo. Si en ese momento Mimi se desmaya, eso es cosa de ella. Vos te ocupas del títere y de la otra cosa. Nada más. Que haga lo que quiera ella. Si a ella le da ganas de desmayarse, que se desmaye. ¿Verdad? Él está de acuerdo. Bueno. ¿Qué tengo que hacer con el títere? Primero, mirando a los ojos al otro títere. Si el títere está mirando a este títere, no puedo estar mirando para allá. Para allá. Y si en una de esas vos ves que el títere del otro giró sus ojos un poco, porque a veces te corres un poco y se gira, ¿qué pasa? La gente hace esto, ¿ves? En vez de dejar el títere así y correrse, que el punto de pivote sea títere, el punto de pivote lo hace con, con esta pierna. Entonces, ¿qué hace? Tiene a los discípulos. Che, vamos a dar una vuelta por el río. Entonces, como Pedro era el único que tenía registro para canoa, se fueron a dar una vuelta. Y cuando pasaron por el medio, se encuentran que venía un barco gigantesco. Y los discípulos ven cómo tiran a un tipo al agua. ¿Qué seguro era? ¿Por qué no pagó el pasaje? El tipo que no sabía nada, ya puso a la escenografía para que le dé un respaldo al títere que estuvo acá. Adelante, tiene un respaldo a su hijo. Si no queda en la nada o se ve lo que está de atrás. Entonces, eso con 60 centímetros más o menos ya está, alcanza. El hecho de colocar flores, de colocar algunas cosas así, ayuda un poquito para que no sea tan cuadrado y en plantas y ese tipo de cosas. Hemos hecho algunos otros con plantas caídas acá y todo eso. Pero más o menos la idea es esa. Ahora vamos a hablar de la tela. La tela en este caso es un lienzo. El lienzo se compra y tiene que venir aproximadamente de arriba. ¿Qué pasa, che? Vamos a empezar de vuelta porque no me escucharon los pibes. Tenemos problemas de audio, parece. Vamos a empezar de vuelta. A ver. ¡Buenas tardes! Bueno, no grites que no soy sordo, che. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué me importa? A mí si están bien, ustedes. ¿Cómo son ustedes? ¿Qué soy? ¿Su papá? ¿Yo? Bueno, bajá un poquito grave. Muy bien, estamos haciendo prueba de sonido, así que vamos a hacer una prueba de sonido a ver si me escuchan bien despacito. Porque no quiero gritar. Después me parezco a tu mamá. Bueno. ¿Cómo que no? ¿Tu mamá no te grita acaso o te dice, nena, vení para acá? Bueno, a ver, todo el mundo tiene el trasero abajo. Ahora yo quiero que tenga el trasero arriba, levántense. Arriba. A ver.
Todo el mundo me mira a mí, acá. Al más bonito. Es... No al más bonito, nene. Bonito, con B corta. A ver, ponga la mano adelante. El puño cerrado. Así, derecho. Derecho. El otro puño al lado del otro puño. ¿Tienen dos puños? ¿Cómo que no? ¿Eso es manco? No, dos puños ahí. Ahora, levanten el dedo. ¿Acá? Acá era. ¿Y qué es esto? ¿Una casa? ¿Estás seguro? No, esto es tela. ¿No ven que es tela? Yo dije qué es esto, no dije qué es esto. ¿Esto qué es? No, una casa. No es una casa, son dos casas. A ver, ¿cuál, qué es esto? No diga tela, allá está eso de tela. ¿Qué es esto? Ventana. ¿Y esto? ¿Y esto? Puerta. ¿Y esto? ¿Cuántas puertas? ¿Cuántas ventanas? ¿Cuántas casas? ¿Qué haces dos así? ¿Quién es Nimo este? Dos hace. Bueno, ahora dos casas. Bien, y si esta es la puerta y esta es la ventana, ¿qué vendría a ser esta parte de acá arriba? El techo. Y si te subís arriba del techo, ¿qué es? Una terraza. Una terraza. Y si te subís arriba del techo, sos un gato. ¿Vos te subís arriba del techo? Y tenés cara de... Tenés cara de... Tenés que hacer vos. ¡Agarrarlo! Ahora sí, decí gracias. Ah, bueno. Maleducada. No dijo gracias. ¿Ves cómo dijo él gracias? Pero primero que hay que hacerlo... Agarrarlo. Si no, le queda al otro. No ibas a decir gracias si todavía no lo agarraste. Agarralo primero. Ahora, ojo, puede ser una bolsa de popó. Y después, no sé. Pero es un regalo. Es un regalo. Ahora, ¿los regalos se dan cuando uno se porta bien? No. Si vos estudias, ¿la maestra te pone un 10 de regalo? No, a vos te pone un 10 de regalo. Pero si estudias, ¿qué te pone? Un premio, es un premio por estudiar. Cuando cumplís años te dicen, ¡ah, felicidades! ¡Feliz cumpleaños, te ganaste un premio! No, te dan un regalo por cumpleaños. Y en este caso no es cumpleaños ni es clase, no es premio. Esto es un regalo que yo voy a dar y que no es mío. Es un regalo que no se ve, no es un regalo pesado, no es verde, no es cuadrado, no es redondo, no es... Es un regalo, pero si el que quiere se lo lleva y el que no lo deja. ¿Estamos de acuerdo? No son títeres, después de los títeres. ¿Vamos a hacer la obra de títeres primero? ¡Sí! Bueno, después de la obra de títeres, después de la obra de títeres va a venir el regalo, pero atención, tienen que escuchar todo lo que va a pasar en la obra de títeres y lo que voy a decir. Y si se dan cuenta, el regalo se lo llevan adentro de no sé dónde, pero se lo llevan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Puede ser que esté gritando en la terraza. Los vecinos van a creer que está loco. Cálmese y dígame qué le pasa. La que usted no sabe cómo me molesta a mí cuando me toca las herramientas. ¿Herramientas? Ah, ¿qué le llama herramientas? ¿A un cuchillo? ¿A un tenedor? ¿A ustedes les parece que un cuchillo, un tenedor, son herramientas? No, Cata. Yo hablo de las herramientas que tenía en el coche. Pero, mira, ¿cómo la pierdo? A ver, yo venía acá a buscar algo y justo sonó el teléfono. Pero la última vez que tenía memoria estaba en el patio. Ay, seguro que se me cayó la memoria ya. Ay, dejé la memoria en el patio. Oh, a mí me parece que ya sé quién tiene las herramientas del abuelo. Yo creo que José está arreglando la bici de su amigo Beto. El problema es si eso es importante que hayas escuchado esta obra. Puede ser que estés en algún problema parecido como José,
pero no te preocupes. Más bien, ocúpate en encontrar la solución. A la solución está cerca tuyo. Y esto fue todo. Hasta la próxima, amiguito. Adiós. ¡Oh, bueno! A ver, y si están seguros que quieren ir al cielo, ahora mismo pueden hablar con Dios. Fácil. Decirle así: Dios, yo sé que soy un pecador. Yo sé que mentí, desobedecí a mi mamá, robé, dije cosas que no te gustan. Y no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo. Y ahora, Señor, quiero ir al cielo y quiero que el día de mañana, cuando yo me muera, no vaya al infierno. Pero sé que Jesús murió por mí. Y Él pagó la entrada para que yo vaya al cielo. Y yo quiero que Jesús hoy entre en mi corazón. Y no quiero más robar, ni mentir, ni pegar, ni decirle malas palabras. Quiero ir al cielo y verlo al Señor Jesús. Hoy lo recibo a Jesús como mi salvador del infierno. Porque Él lo hizo por mí. Y te doy gracias por el Señor Jesús. Amén. Si lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste con Dios, no conmigo. Lo hiciste con Dios. Es tu decisión. ¿Qué dice acá? Hay que decidir. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿quién hizo hoy esa oración? Levante la mano el que lo hizo, el que habló con Dios. ¿Quién? ¿Vos también? Bueno, acá tenemos una muerta. Bueno, sí, revivió para hacer la oración ahora. Bueno, ¿hiciste la oración? ¿Seguro? Bueno, entonces, viene acá, supongamos. ¡Ay! La vieja Nair está pesada. Está re pesada la vieja. Bueno, ahora. Señoras y señores, esta no es la misma Nair de antes, porque hoy tomó una decisión y recibió a Jesús en su corazón. ¿Para ir al infierno? ¿Para ir a dónde? ¡Al cielo! ¡Al cielo! Un aplauso para Nair. Muchas gracias, muy amable. Ahora bien, atención. ¿Quién más hizo esa oración? A ver. Pues, muy bien. Entonces, va a haber unas personas que les van a dar un papelito, una ayuda. ¿Vos también? Bueno, anda abajo. ¿Qué cree que haga? Va a haber unas personas que le van a dar un papelito por aquel lado. A ver, si el que lo quiere, despacito, despacito, le van a dar un papelito.